mira. Perros eligen a nosotros, no viceversa. Me llamo Samuel y la verdad es que haber ganado el concurso para mí ha sido un gran reto, porque creo que los animales tienen que tener libertad y me encantan mucho los animales. Yo esto lo dedico a todos los animales del mundo, a todos, incluso a los de la perrera, que para mí me gustaría que fueran libres. Lo he hecho despacio para que me salga mejor. Me he puesto nerviosa. ¿Es la primera vez que ganas un concurso de dibujo? Sí. Muy bien. ¿Seguirás dibujando? Sí.
por el perro y el guía. Es un binomio, al igual que son los compañeros en la pista. Nadia Storm Perro necesita ser muy, bastante tranquila, con mucha paciencia y entender que los perros no son humanos, los perros son perros, son animales medio salvajes. Entonces hay que empezar de cero y enseñarles, que es, para mí es cosa de respeto y respeto mutual. Cuando llega este punto que el perro respeta, está enseñado para hacer las cosas, es como los niños, es educación. Tiene una gran experiencia en competición, pues ha estado compitiendo en Estados Unidos. Y como podéis ver, es rapidísima y entiende y comprende los gestos del guía a la perfección. Perros son animales medio salvajes, no son humanos. Entonces intentamos introducirles en nuestra familia, en nuestra casa. Pero son perros, entonces a veces hacen cosas que no están previstas. Y los castigamos para hacerlo, pero son perros. Entonces, lo que es importante es que desde son pequeños marcamos las pautas.